Pues va, gente, un saludo y bienvenidos a La Huella Guitar. Para los que hacemos vídeos didácticos, muchas veces es difícil hacer tutoriales que valgan lo mismo para aquel que está empezando a tocar la guitarra como para el que ya lleva años haciéndolo. Y es que llegar a diferentes niveles es una tarea muchas veces harto complicada, aunque modestamente creemos que en este vídeo lo vamos a conseguir. Y es que lo que vamos a ver en este tutorial es un tipo de acordes muy resultones, que pueden bien valer para todo aquel que no lleva mucho tiempo tocando, por ejemplo, a la hora de arreglar sus canciones de una manera distinta a la convencional, pero también para aquellos que buscan, digamos, emociones más fuertes y técnicas más arriesgadas, algo que veremos en detalle al final del vídeo. ¿Preparados? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la forma que tiene un re mayor y un re menor cuando lo tocamos abierto. El re mayor con esa forma de V y la diferencia con el re menor con esa tercera menor que le añadimos. Con esas formas vamos a poder tocar cualquier acorde mayor o menor a lo largo del mástil. Me voy a ir, por ejemplo, a la tonalidad de sol mayor. Si hacemos con la forma de un re mayor un sol mayor, lo desplazaría en el mástil re, mi, fa y sol. Lo que vamos a hacer en este vídeo para darle un poquito más de cuerpo a los acordes es quitar esa tónica que tenemos ahí en ese acorde sol, en ese traste 8 de la segunda cuerda, y sustituirla una octava más grave, es decir, esa misma nota sol pero en la cuarta cuerda, lo que le va a dar más peso al acorde, ¿no? Así nos quedaría este acorde. Algo que podríamos tocar, por ejemplo, con tres dedos, con púa y dedos, si queremos, por ejemplo, tocarlo a sola vez o incluso arpegiarlo, ¿no? De esa manera, ese primer acorde sol mayor lo tocaríamos así. Y la única diferencia para hacer acordes menores es que vamos a tener que cambiar la tercera del acorde. En este caso, por ejemplo, para tocar el segundo acorde de la tonalidad de sol mayor, que sería el de la menor, nos iríamos a la segunda nota de la escala, si esto es sol, esto sería la, y haríamos la forma de un acorde menor, ya que ese es el acorde que corresponde a la escala de sol mayor, el de la menor. La forma va a variar ahora, ya no vamos a tocar esa forma de un re mayor, sino la de un re menor. Otra vez volviendo a dejar como nota más grave esa nota en la cuarta cuerda, ¿no? Así que ahí tendríamos sol mayor, la menor. Si seguimos moviéndonos por la escala, tendríamos todos los acordes armonizados con estas formas. Tendríamos sol mayor, la menor, lo movemos un tono, dos trastes en la guitarra abajo. Tendríamos si menor, volvemos ahora a la forma de un acorde mayor para los grados 4 y 5, sería el de do y re. Y tendríamos, por ejemplo, un sexto acorde en ese acorde de mi menor, ¿no? Ya solo con esos acordes, seis acordes de la tonalidad, podemos hacer un montón de progresiones y de arreglos, ¿no? Hay que aprendérselos bien. Y desde luego va a tener un sonido muy distinto a cuando hacemos acordes habituales, ¿no? Sol mayor. Este sonido nos lo van a dar esas tres notas dispuestas de esta manera. Ahora que ya sabemos dónde están los acordes, vamos a utilizarlos para hacer arreglos y hacer melodías. Por ejemplo, en una canción que vaya en el tono de sol, voy a poder hacer esos arreglos que me unan acordes. Los voy a poder, por ejemplo, combinar con acordes más convencionales de esa manera, ¿no? O incluso hacer solo melodías con estos acordes que estamos viendo. Podemos hacer, por ejemplo, lo que estoy tocando ahí sería el primer acorde, el de sol mayor, el segundo, el de la menor. Y en este caso estoy haciendo una inversión de lo que sería un acorde de re mayor. Es decir, desordenar las notas, tocar, por ejemplo, primero, dejar la tercera ahora en la cuarta cuerda, la tercera del acorde, tocar su tónica ahora en la tercera cuerda y la quinta del acorde, lo que sería una tríada de re mayor, en la primera cuerda. Algo que va a sonar muy bonito también, ¿no? De esa manera voy a poder hacer no solo arreglos, sino melodías con estos acordes, ¿no? Podemos irlos modificando de mayor a menor, buscando diferentes melodías, por ejemplo. Si modifico un acorde menor hacia un acorde mayor, por ejemplo, puede crear esa tensión. En este caso, que me llevaría al acorde 6 de la tonalidad, el de mi menor.
otra vez. Hemos hecho primer acorde, sol mayor, segundo y el quinto en una inversión. Ahí, tocando los tres primeros acordes de la tonalidad. Ese tercer acorde de si menor lo convierto en si mayor. A través de esa nota mi bemol. Que me lleve, por ejemplo, al acorde 6, el de mi menor. El de re mayor, do mayor, si menor. Como decíamos al principio del vídeo, podemos hacer técnicas más arriesgadas con estos acordes. Por su forma, vamos a poder, por ejemplo, utilizar esa tónica haciendo un hammer-on con nuestra mano del mástil, golpeando, y, por ejemplo, con nuestros dos dedos utilizar cada uno para cada una de las cuerdas, primera y tercera, ¿no? De esta manera, poder hacer, por ejemplo, un patrón como este. Ah, no es el único patrón que hay, pero es una opción, un ejemplo. Esa es la forma del acorde, en este caso mayor, de sol mayor. La de la menor, tendríamos que modificar otra vez esa tercera como hacíamos antes. Algo más difícil, ya que tenemos que poner en traster distinto en nuestra mano derecha. Ahí, más complicado puede ser ese tercer acorde que hacíamos, en donde golpearíamos en el traste 4 con nuestra mano del mástil y... y luego tendríamos que estirar a, igualmente donde tocábamos antes, a las notas la y fa sostenido. Ah, podríamos hacer toda la progresión que hemos antes, ¿no? Que hemos hecho antes, perdón. El sol, el la menor, el re mayor y otra vez sol. Bajamos hasta si menor con misma forma de acorde menor. Lo transformamos en mayor, en si mayor. Y ahí desde mi menor, como hacíamos antes. Ah, es bastante complicado al principio, así que lo hacemos despacito ahí. Sonido, ¿no? Pues muchos patrones posibles, incluso podemos ir modificando con nuestra mano del mástil, ir cambiando algo en la tónica, ¿no? Yéndonos, por ejemplo, a la quinta. Un sonido más resultón, desde luego, ¿no? Esa modificación quinta tónica. Así lo vamos haciendo a cada acorde. Desde luego sería bastante difícil en ese acorde de re. Lo alternaríamos con tercera, quinta.